Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. And then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Todos los que están aquí, familiares, amigos, tienen algo que ver con la historia de Carlos y Cristi. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, los ayudamos a ser lo que hoy son. Y ellos también nos ayudan a nosotros. Cristi y Carlos, que en sus hijos ustedes puedan ver a ustedes mismos y a sus papás. Verán muchos reflejos del amor de Dios. Vuelvo a decir la tesis principal. El ser humano, hombre o mujer, no se puede encontrar a sí mismo. Ustedes están destinados a la eternidad, porque el amor que hoy los une no es un amor que venga solo de ustedes dos. Es el amor que viene de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Que la compañía, la amistad, la familia se manifiesten cada vez más fuertes. Sean ustedes signo de esto que tanto necesita la sociedad. Sean hoy testigos del amor que comienza y que nunca termina en Cristo Jesús.